Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. En el año 2009 surgió la idea de crear una sede de la Universidad Nacional en el departamento de Cesar. Esta inquietud de la población fue recogida por las directivas académicas de la institución e impulsada por la sociedad civil y varias administraciones municipales y departamentales. De esta forma, Gobernación, Alcaldía de Valledupar y la Alcaldía del municipio de La Paz unieron esfuerzos y recursos para lograrlo. Una década después, en el segundo semestre del año 2019, inició labores académicas la Universidad Nacional de Colombia, sede de La Paz. Su modelo pedagógico resulta una apuesta que pretende enriquecer los saberes en las diferentes áreas del conocimiento. Para conocer cómo ha transcurrido este año de labores y entender los aspectos más relevantes del modelo pedagógico que allí se están desarrollando, hablaremos con la profesora Marcela Camacho, vicerrectora de la sede de La Paz. Bienvenida, profe. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Profesora Marcela, gracias por aceptar esta invitación, pero antes de comenzar este diálogo, veamos este video que nos permite ver los sentimientos que despertaban la idea de una sede de la UNAL en la región. Que la sede se iba a abrir aquí en la región y en el departamento, me resultó muy gratificante y creo que para los jóvenes del departamento en general también se abrió como que un mundo de oportunidades y creo que los sueños y de pronto se convirtieron en una promesa de un futuro más próspero. Profesora Marcela, después de ver este video yo quisiera preguntarle, ¿cuál es el impacto que ha tenido la Universidad Nacional de Colombia y su sede de La Paz en esta región? Bueno, muchas gracias. Digamos, claro, aquí hablo yo desde una percepción personal, pero yo creo que el impacto ha sido muy importante. La universidad tardó una década, como usted lo mencionó, en llegar. Entonces, inclusive la infraestructura se estaba construyendo y quedaba la sensación como que de pronto iba a ser un elefante blanco más dentro de la región. Entonces, cuando llegamos, la expectativa fue enorme. Yo recuerdo el día que fuimos a hacer los primeros exámenes de admisión, que llegaban los estudiantes, muchos de ellos caminando a la entrada de la sede, un grupo de indígenas que llegó y alguien mencionó, dijo, la Sierra Nevada de Santa Marta se abrió para recibir a la Universidad Nacional de Colombia, porque la sede queda en la mitad del valle, de un extremo está la Sierra Nevada de Santa Marta y en el otro la Serranía del Perijá, y usted observaba las dos y efectivamente estaba totalmente nítida y bella. Entonces, pienso que ha sido muy importante para muchos de nuestros estudiantes, es una oportunidad que se les abrió, que no existía. Y ya solo por eso, digamos, estamos en este momento, tenemos 600 estudiantes, ya estamos cambiando el proyecto de vida de 600 personas y asociado a eso de 600 familias, porque realmente cuando los estudiantes entran también no solamente las aspiraciones de la persona, sino las aspiraciones de la familia. Y eso lo observamos y lo observamos todo el tiempo en cada uno de los estudiantes que llega. Siento también que llegamos a hacer un ordenamiento que no existía en la región. Digamos, hay un poco de informalidad en mucho de lo que se hace. No esperaría uno, no hay el respeto por la norma que uno esperaría más bien. Y de alguna manera la institucionalidad, la presencia de la Universidad Nacional de Colombia es un mensaje muy fuerte en términos de que se sigue la norma, de que hacemos las cosas tal cual la ley colombiana y el Estado colombiano lo piden, pero también con un espíritu ético en el cual buscamos realmente hacer lo correcto para el bienestar colectivo. Y creo que ese es un mensaje muy poderoso que estamos dando en la región, que no es fácil, digámoslo así, no es bien recibido por algunos sectores, pero que me parece que genera un ordenamiento que era necesario. Entonces, siento que sí, que estamos haciendo diferencia. Profesora Marcela, cuando la escucho hablar, pienso en este lema que nosotros desde la universidad hemos acuñado y es la UNAL transforma vidas, ¿no? Entonces, siento que eso es lo que se nos expresa
frente a la importancia de este proyecto académico que tiene la universidad en La Paz. En relación a ese tema, yo quería preguntarle sobre la importancia de la propuesta académica. ¿Qué es eso, ese valor diferencial que tiene la sede de La Paz de la universidad? Bueno, lo primero es la universidad lleva ya varios años hablando sobre lo que se ha denominado el año de estudios generales, es decir, un año en el que entran todos los estudiantes de todas las carreras y donde se hace una reflexión en términos, digamos, de apropiar competencias que son indispensables para el mantenimiento y el buen ejercicio universitario. Entonces, competencias que pasan por fortalecimiento de la lengua materna, fortalecimiento de competencias matemáticas, inglés como segunda lengua para, digamos, poder aprender eso disciplinar y profesional que se hace en esta, digamos, lengua oficial. Y además de eso, fortalecimiento en términos de fundamentos de programación, porque entendemos que un ciudadano del siglo XXI contemporáneo debe entender la lógica de lo que se programa, de que la programación no es neutra y de que uno puede realmente hacer balances diferenciales de la manera como se maneje esos lenguajes. Entonces, una apuesta muy fuerte en eso. ¿Por qué? Porque sabemos que los capitales intelectuales que vienen de la región, por lo menos medidos por las pruebas SABER, no son óptimos, pero también porque hacemos una apuesta por darle herramientas al estudiante para que se mantenga y realmente sea satisfactorio su permanencia en la universidad y sea realizable su proyecto de vida dentro de la carrera que escoge. Pero el segundo, digamos, énfasis que tiene este año de estudios generales es un énfasis en términos de construcción de ciudadanía y de construcción de valores éticos y de comprensión de lo que es derechos humanos, de lo que es equidad, atravesado también con una apuesta allí de una asignatura que llamamos lenguajes visuales y narrativos, que es, digamos, una apuesta por incluir lo que son las artes y otras dimensiones de la intelectualidad en la formación de un ser humano íntegro. Entonces, eso es lo primero. Ninguna otra sede tiene este año de estudios generales. Este año de estudios generales, además, tiene una apuesta porque los estudiantes aprendan estas competencias, pero también no dividimos por carreras ni dividimos por capitales intelectuales. Es decir, aprovechamos lo que se denominaría una comunidad de aprendizaje, en donde los más avanzados apoyan en la aprensión de muchos de estos conceptos y de muchos de estos valores y virtudes por parte de los menos avanzados. Entonces, realmente se construye una universidad que aprende desde una comunidad de aprendizaje en donde competencias básicas para aprender junto con competencias ciudadanas se construyen colectivamente. Entonces, creo que ese es el primer fuerte de nuestro proyecto. Lo segundo que hemos hecho es hacer trabajo de asignaturas intensivas, es decir, nuestros estudiantes toman una o dos asignaturas durante un mes, en lo que llamamos un módulo. Esto tiene, digamos, varios propósitos. Lo primero se hizo porque cuando llegamos a la sede no estaba la planta completa de profesores y esto nos hacía flexibles. De hecho, en el primer semestre de este año y como producto de la pandemia, creo que eso nos hizo muy resilientes, porque cuando nos tocó entrar en el modo pandemia y en la cuarentena estricta, los estudiantes estaban asumiendo máximo dos asignaturas, en la mayoría de los casos una sola asignatura. Esto era mucho más fácil de organizar que un semestre completo en el que los estudiantes cursan, no sé, seis asignaturas en promedio. Lo otro también tiene un propósito, ya entendiendo cómo aprende el cerebro humano, y aquí hay un sesgo, digamos, particular desde las neurociencias, porque tenemos la idea de que aprendemos, por supuesto aprendemos en el proceso de la vida, pero muchos de los reforzamientos que hay que hacer para aprender deben darse en relativo corto tiempo, lo que se llama potenciación de corto plazo y de largo plazo. En neurociencias no estamos hablando de meses, estamos hablando de horas o de días. Entonces esto nos permite que el estudiante esté
insertado en la lógica de una sola asignatura con sus conceptos y se están recreando en muy corto tiempo. Eso para nosotros ha sido muy interesante. Y lo otro es la dinámica que se genera entre la interacción docentes-estudiantes. Cuando uno tiene estudiantes y los tiene que ver cada 8 días, resulta que no se generan, digamos, interacciones sociales que propician aprendizaje. Cuando vemos a los estudiantes todos los días, varias veces al día, resulta que se generan unas dinámicas que, en nuestra opinión, propician aprendizaje. Facilitan además que se horizontalicen las relaciones entre docentes y estudiantes, y eso permite también que los estudiantes tengan más capacidad de preguntar, de interactuar en un ambiente que ellos sienten. Profesora. Señora. Yo quisiera allí preguntarle, pues hemos sentido nosotros desde la misma infraestructura de la sede de La Paz y la forma en que se comunican un trabajo muy importante en relación al rescate de las tradiciones. ¿Qué nos puede usted decir desde el proyecto que ustedes están desarrollando en La Paz? ¿Cómo la sede de La Paz trabaja por el rescate de las tradiciones? Bueno, lo primero que quiero mencionar es que tenemos una población diversa. Entonces, 7% de nuestros estudiantes son reconocidos, son miembros de etnias de la región. 2% de estudiantes se autorreconocen afrodescendientes, creemos que este número es un poco más alto, y por supuesto todos los demás somos del mestizaje, digamos, de la región. Hemos trabajado, por ejemplo, autores de la región, hemos trabajado, el vallenato ha sido muy interesante, en asignaturas como lenguajes visuales y narrativos, como lenguaje y comunicación, donde hemos comenzado a trabajar contenidos escritos, contenidos visuales, contenidos orales que se anclan en tradiciones artísticas de la región. Entonces, hemos aprendido, por ejemplo, el vallenato, de dónde viene. Hemos aprendido cuál fue la ruta de la entrada de acordeones, por ejemplo, a la región. Y es interesante porque estamos ubicados en lo que sería la provincia de Padilla y en el valle de Upar. Y resulta que históricamente esto ha sido regiones que cruzan y comunican el Caribe colombiano costero con el interior del país. Es decir, mucho de lo que fue en una época el comercio pasó por allí. Puede que en este momento esté, digamos, direccionado diferencialmente por la manera como hemos construido las vías, pero históricamente mucho de la entrada de productos e inclusive de saberes, de expresiones artísticas pasaron por esta región hacia el interior del país. Entonces allí hemos, digamos, aportado. Lo otro es, hay una de nuestras consejeras en el Consejo de Sede que es de la etnia Arhuaca. Y en este momento estamos haciendo un trabajo muy interesante por construir una cátedra que incluya. Entonces vamos inicialmente con una cátedra de Arhuaca, pero sabemos también que hay interés por una cátedra Wayú y también hay interés por una cátedra de otras etnias locales. Lo otro que hemos hecho también son visibilizar colectivos sociales que, digamos, de muchas formas preservan formas de cultivar que son ancestrales, formas de comerciar que son ancestrales y formas de tejer que son ancestrales. Entonces, estamos aprendiendo, pero rápidamente hemos ido incorporando algunos de los saberes locales. Profesora Marcela, cuéntenos en qué consiste el proyecto de innovación pedagógica que se viene desarrollando desde la sede de La Paz. Bueno, nosotros nos asumimos un laboratorio de innovación pedagógica y hay una apuesta muy fuerte desde la administración de la universidad, desde la rectoría, desde la vicerrectoría general, desde la vicerrectoría académica, de explorar, digamos, formas más contemporáneas de aprender. Y entonces estamos haciendo una transición que llamamos del aula convencional y laboratorio demostrativo hacia el aula laboratorio de aprendizaje, de creación y transferencia de conocimiento y de pleno vivir, porque entendemos que todas estas dimensiones son importantes para el aprendizaje
de cualquier ser humano y sobre todo para el aprendizaje profundo. En este momento estamos también construyendo, digamos, un poco más allá de esa idea de aula laboratorio y estamos haciéndola hacia aula laboratorio territorial, porque entendemos que debemos problematizar muchas de, digamos, las expectativas civiles y de muchos de la región para que nosotros entendamos los problemas de la región. Y además de eso, estamos utilizando nuestro dinero de inversión para hacer lo que llamamos una red de aulas laboratorio. Y entonces allí queremos generar laboratorios que sean transversales, es decir, donde vayan, nosotros tenemos 6 programas de pregrado: biología, estadística, geografía, gestión cultural y comunicativa, ingeniería biológica, ingeniería mecatrónica, y queremos entonces que haya transversalidades, porque no nos imaginamos cuáles son las disciplinas y las profesiones del futuro, pero sí las podemos propiciar en escenarios colaborativos. Entonces, por ejemplo, estamos pensando un laboratorio de imagen incluido, que uno diría, bueno, para los de gestión cultural y comunicativa, pero también donde entren cómo se comunica desde la biología, cómo se comunica desde la estadística. Estamos pensando un laboratorio de fabricación digital y prototipado, estamos pensando un laboratorio de inteligencia artificial en la periferia, que está muy centrado en lo que sería la nueva agroindustria contemporánea, donde nos imaginamos que debemos hacerla muy productiva en términos de relación producción-área de producción, pero también donde podamos tener sensores, controladores, es decir, muchos dispositivos electrónicos que nos permitan en tiempo real tener datos y tomar decisiones con respecto a, no sé, llovió hoy muchísimo o los vientos son de esta forma y entonces tenemos que ajustar. Entonces estamos, digamos, ojalá construyendo desde la región la nación del futuro, pero con una apuesta muy, muy hacia la punta del conocimiento, muy realmente de estar nosotros también gestando las nuevas tecnologías del futuro. Profesora Marcela, en relación a este tema de innovación pedagógica, ¿cuáles han sido las acciones puntuales que hasta el momento se han llevado a cabo para implementar esos procesos y esos proyectos? Bueno, lo primero es que estamos haciendo algo que llamamos descontenizar las asignaturas. Entonces, más que seguir el índice de un libro de texto y que el estudiante se aprenda muchísimos contenidos, lo que hemos hecho es irnos a contenidos mucho más conceptuales desde lo teórico, menos número de contenidos. Hemos también comenzado a implementar lo que es la pedagogía por proyectos. Entonces tenemos un tema particular y ese tema entonces es desarrollado por los docentes y por los estudiantes en el aula laboratorio. Lo otro es que hemos descentrado la docencia, de sacarla de ser centrada en el docente a ser centrada en el estudiante. Entonces, por ejemplo, le cuento algunos de los proyectos que hemos hecho. Hubo unos estudiantes que se dedicaron a entender por qué, a pesar de que es una zona que tiene gran cantidad de regalías, que se han pagado varias veces los acueductos de muchos municipios, porque muchos de estos municipios no tienen acueducto. Entonces, fue muy interesante porque hicieron un ejercicio de entrevistar a la gente, de mirar documentos, de mirar la inversión y construyeron el periódico de la sede. Otro grupo entonces se dio a la tarea de hacer un portafolio, basados en el prejuicio de que esta región no tiene realmente futuro en términos económicos, de que va a depender de industrias extractivas, entonces se dieron a la tarea de hacer un portafolio de lo que sería la economía del futuro. Entonces identificaron, por ejemplo, que en el Cesar está la granja fotovoltaica más grande que tiene el país y que produce energía eléctrica a partir de aprovechar energía solar. Tenemos uno de las sedes de AgroSavia en el Centro de Investigación Motilonia que ha producido, digamos, semillas nuevas, entiende la forma como
debe hacerse la nueva agroindustria donde la diversidad es muy importante. Es decir, los monocultivos no son la agroindustria del futuro. Es una agroindustria diversa, donde la misma diversidad biológica entonces favorece el mantenimiento de la cobertura verde, preserva el ecosistema y además eso produce para garantizar la soberanía alimentaria. Se han hecho ejercicios de entender, por ejemplo, cómo es la inclusión y la discapacidad en la región. Entonces, los estudiantes se fueron al edificio de la alcaldía, de la sede de La Paz, y les dijeron, mire, ustedes de las 10 reglas que deben cumplir, no cumplen sino 2. Entonces, ¿qué van a hacer para hacer su edificio incluyente? Entonces, ese tipo de actividades son las que hacen nuestros estudiantes en la sede. Profesora Marcela, ya vamos llegando al final de este programa. Le invito nuevamente a usted y a toda la audiencia a que veamos el siguiente video que nos muestra cómo se ve un estudiante de la sede de La Paz hacia el futuro. Como todo universitario del país, el futuro profesional es algo que siempre genera un poco de miedo en los estudiantes. Pero saber que la Universidad Nacional está respaldando tu título y saber que además la sede de La Paz trajo un grupo de carreras, de programas de pregrado dirigidos a las necesidades de la región, hace que cuando nosotros nos graduemos seamos personas capaces de suplir las necesidades ya existentes. Profesora Marcela, siguiendo esta línea y de cara hacia el futuro, quisiera preguntarle qué escenario se imagina en el largo plazo, en dónde estará la sede de La Paz en 10 años. Bueno, yo esperaría que la sede de La Paz tuviese primero su planta docente, donde estuvieran completamente armonizadas los ejes misionales en la actividad de cada uno de los docentes, es decir, que no existieran esas fronteras fragmentadas que en este momento tenemos de que yo hago docencia en este escenario y hago investigaciones en este otro y extiendo hacia la sociedad este otro. Entonces, aspiramos a que haya realmente armonización porque traemos los problemas de investigación al aula y desde el aula al laboratorio, entonces, creamos conocimiento y estamos en capacidad de transferirlo. Me imagino esta red de laboratorios inter y transdisciplinarios no solamente apoyando los programas que tenemos, sino resolviendo ya con forma puntual y con tecnología para aportar a la región. Me imagino una relación muy fuerte con las autoridades locales y regionales, con la industria de la región y una sede capaz de apoyar emprendimientos desde nuestros estudiantes hacia la región. Entonces me imagino todo eso en un escenario y un paisaje absolutamente espectacular que es lo que tiene esta región. Bueno, profesora Marcela, le agradecemos mucho su participación en este programa. Gracias por acompañarnos y por contarnos todos esos proyectos tan bonitos que se están desarrollando desde la sede de La Paz. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por permitirnos construir nación desde la región. A quienes estuvieron conectados en este programa también les agradecemos, los esperamos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.